Pues descubrí el mountain bike sobre el año 93, quizás en el boom de este deporte. Y bueno, empecé a correr descensos, carreras de cross country y más tarde lo que es dual slalom y four cross. Vamos, llevo más de la mitad de mi vida montada en una bicicleta. ¿Dificultades por ser mujer en mi carrera deportiva? Pues bueno, sí, a veces sí, ¿no? Por temas prensa, sponsors, pero bueno, para nadie es fácil y hay que lucharlo, como todos. Tanto chicos como chicas tenemos que trabajarlo mucho, no solo correr en bici. Y bueno, quizás sí que es un poquito más complicado siendo mujer, pero a veces también nos beneficiamos por ser mujer, todo hay que decirlo. Mi referente era Caroline Chasson, una francesa que ha sido 10 veces campeona del mundo de descenso. Y años más tarde Steve Pitt, que es una leyenda de nuestro deporte. Pues el Marisquiño yo creo que tiene mucho éxito, primero por el sitio donde se acoge año a año, que es Vigo. Vigo es una ciudad especial para este tipo de deportes, ¿no? Tiene una tradición grande en nuestro deporte, como es el descenso, ya ha albergado varias copas del mundo. El público, como siempre lo he dicho, es uno de los mejores públicos del mundo. Y Vigo es una ciudad grande, llueva o haga sol, siempre va a haber público, entonces es fenomenal, la verdad. Por supuesto que ahí estaré en agosto en Vigo, en el Marisquiño, es uno de los eventos preferidos míos del año. Si el cuerpo aguanta de aquí a allí, pues ahí estaremos.